Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les traigo un nuevo video en el que les contaré de cómo Khalid ha humillado a Yildiz delante de todos, y en especial por lo de su hijo. Este quiere quitarle la autoridad que ella tiene sobre su hijo y sin duda alguna no permitirle que Yildiz se lo llevara. Khalid, después de haber descubierto todo lo que supuestamente descubrió en contra de Yildiz, este estaba convencido de que no se casaría con ella, pero no obstante con esto, tampoco permitiría que Yildiz se llevase a su hijo, pues estaría haciendo todo lo posible por quitárselo. Yildiz realmente ha vivido situaciones estresantes en su vida y esta nueva situación. Cuando pensaría que por fin sería feliz al lado de Khalid, las cosas cambiaron de un momento a otro. Khalid se dio cuenta del amorío que supuestamente sostenía Yildiz con el trabajador de su empresa y que realmente era uno de los hombres que quería estafarlo, así como estafó el dinero de ella. Realmente Yildiz no se imaginaba que supuestamente el día de su matrimonio sería uno de los días más infelices para ella. Y con esto traería tantas consecuencias a su vida, en especial lo de su hijo y lo de ella. Lo que sabíamos perfectamente era que tanto Khalid como Ender tenían todo preparado desde mucho antes de que eso sucediera. Pues lo que hemos podido presenciar es que sin duda alguna Khalid herido es capaz de hacer cualquier cosa, y más si se trata sobre alguno de sus hijos. Khalid estaba diciendo que realmente no era algo apropiado que Yildiz siguiera estando al cargo de su hijo, debido a que él consideraba de que Yildiz, después de lo que hizo, no era una persona apropiada. A lo que sin duda alguna pudimos darnos cuenta que esto hizo que realmente él tomara decisiones que traerían grandes consecuencias para la familia. Y una de estas decisiones en especial es que tanto Yildiz como él pelearían la custodia de su hijo Khalid, de Khalid Khan. Khalid, el mismo día del matrimonio, cuando ha cancelado todo y ha decidido que con Yildiz no se casaría, también estaba decidiendo que su hijo no volvería con su madre. Pues Khalid consideraba y considera que Yildiz no era una persona apta para cuidar de su hijo. A lo que esto hizo que él preparara todo, y cuando el momento en el que él dice no querer casarse con Yildiz, pues también le dice que no permitirá que ella se lleve al pequeño Khalid Khan. Esto haciendo que Yildiz se preocupe demasiado al ver que ella toma su bebé y Khalid no le permite que ella se lo lleve. A ella esto le ofende muchísimo. Le dice a Khalid que ella se llevará a Khalid Khan, pero Khalid le dice que no, que no permitirá que ella se lleve a su hijo. Se arma un terrible escándalo justo en ese momento, debido a que Yildiz asegura que no se irá de ese lugar sin su hijo. Pero Khalid, quien está bastante molesto, le dice a Yildiz que no permitirá que ella se lo lleve. A lo que podemos ver que esta situación ha sido bastante contradictoria, tanto para Yildiz como para Khalid. Los invitados están allí observando este terrible encuentro entre ellos dos, que sin duda alguna pone en riesgo también la tranquilidad y la salud del pequeño Khalid Khan, quien está bastante asustado por toda la situación entre su padre y su madre. Khalid parece no importarle, porque le exige a Yildiz que no permitirá, pues emitirá una orden mediante a su abogado para que le quiten su hijo, ya que él tiene al parecer videos y grabaciones de su casa, donde muestran a Yildiz siéndole infiel dentro de su propia casa. Algo que sin duda hizo que Yildiz se preocupara muchísimo, pero ni aún así, Yildiz soltaba a su pequeño Khalid Khan y no permitía que Khalid hiciera lo que se le diera la gana. A lo que podemos ver es que todo esto ha sido bastante terrible, el encuentro,
En el mismo momento en que Yildiz pretendía irse, no le permitían la seguridad de la casa de Halit ni el mismo Halit marcharse con el pequeño. Pero Yildiz no le importó, siguió adelante y dijo marcharse. Halit, al ver los gritos de su pequeño bebé, quien estaba tan asustado por lo que estaba sucediendo, no le quedó otra opción que permitirle la salida de la mansión a Yildiz con el pequeño Halit Khan. Pero le dejó claro que iba a hablar con Metin, su abogado, para que él se encargara de todo el proceso y así quitarle el bebé y la custodia. Él no permitiría que se quedara en manos de una desvergonzada como ella. A lo que podemos ver que Yildiz se lleva al pequeño Halit Khan, y lo que podemos ver es que después de que sale de casa, se da cuenta que no tiene a dónde ir, no tiene casa, no tiene dinero y está muy preocupada porque realmente su situación es alarmante. Está con su pequeño hijo, que es lo más importante, pero realmente se da cuenta que esto le podría traer grandes consecuencias. A lo que podemos ver que Halit, después de todo lo que ha sucedido, le dice a su abogado Metin de que lo único que desea es que él intervenga y le quite el niño a Yildiz. Metin realmente se queda callado y sabe que lo que dice Halit lo tiene que obedecer a la brevedad posible. O de lo contrario, podría verse teniendo serios problemas debido a que Halit no va a permitir que esta situación pase a otro ámbito y que mantenga a Yildiz bajo su custodia a su pequeño hijo. Este hombre se obsesiona de manera bastante alarmante cuando se trata de sus hijos. Pero Yildiz realmente sabe lo preocupante que es ahora que ni ella misma tiene a dónde ir después de este terrible problema, ya que esto le ha traído realmente que ella tenga que buscar un nuevo hogar y sin duda alguna no tiene dinero ni nada. Entonces, ¿cómo comenzaría ella para poder evitar de que su hijo vaya a pasar algún tipo de necesidad? Así que lo que veremos próximamente es ver si realmente Halit puede o no poder tener la custodia del pequeño Halit Khan tras todo lo que ha pasado. Pero sin duda alguna, Yildiz no permitirá de que este proceso sea tan fácil debido a que no querrá ver a su hijo en manos de otra persona que no sea ella. Yildiz realmente pasa por uno de los momentos más difíciles cuando pensó que tendría el matrimonio que siempre quiso y que Halit nunca le dio. El lugar en la vida de Halit como su verdadera esposa y única, y ahora criaría junto a su padre a su hijo Halit Khan. Así con esto finalizamos. Adiós.